Jornada de jueves 17, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Revisión de Noticias a través del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Pablo Fuensalida y les acompaño en esta edición en que la temperatura debiera llegar a los 31 grados. Un día está bastante agradable la temperatura comparado con el lunes, que tuvimos cerca de 34, 35, o también el martes. Ya ayer estuvo un poquito más agradable y hoy está incluso un poquito más helado el día de hoy en algunos sectores, por supuesto. Saluditos grandes a ustedes que nos acompañan. Saludamos a esta hora a Cupita Ayala, que ya está conectada a nuestra red de Facebook. Muchas gracias por estar en sintonía, Cupita Ayala. Bueno, la jornada del día de hoy, le vamos a contar que esta jornada la ilustre Municipalidad de Buin, a través de su unidad de Buin Seguro Seguridad Ciudadana, firmó un convenio en el cual dispondrá de dos dispositivos para la lectura de patentes. De esta forma, los móviles, cuando anden en la calle, podrán detectar a través de la placa patente de los vehículos si un vehículo está con encargo por robo, y de esa forma poder dar alerta y también solicitar presencia policial. Esta jornada, cerca del mediodía, se desarrolló esta actividad ahí, por supuesto, en el sector de la Municipalidad de Buin, donde el alcalde de la comuna, Miguel Araya, participó de esta jornada y obviamente pudo conocer acerca de este importante convenio, que dispondrá de dos dispositivos para dos vehículos y así poder detectar en la vía pública o estacionados vehículos que estén con encargo por robo y de esa forma dar aviso inmediato a carabineros para su recuperación y su traslado ya sea al cuartel policial o a un aparcadero para que sea parte del proceso. Así que nos alegramos mucho por la seguridad de nuestra comuna. Recuerde que si tiene preguntas, dudas, consultas, la puede hacer directamente al Facebook de la ilustre municipalidad. Durante la transmisión, usted abajito le va poniendo ahí su pregunta, su saludo. Si tiene algún comentario, también bienvenido sea en esta jornada. Teníamos música de Navidad, me dijo nuestro director. A ver ahí si me sorprende Sergio, porque ya a pesar... ¿Ah? Pero están las fotos, ¿no? Sí, pero todavía no, todavía no. Oye, bueno, parte la Navidad. Pónganlo más, Sergio. Navidad, eso. Sergio dijo, ¡oh!, sacó la música. Oye, bueno, todavía no la imagen, ¿eh? Porque con esta imagen les quiero sorprender. El espíritu navideño se vive. Y sabes que estoy muy sorprendido, porque yo soy de la idea de que Navidad tiene que ser a partir del 1 de diciembre y no antes. Pero acá en la comuna de Buin tenemos una persona que es muy fanática de la Navidad y la verdad que ya logró involucrarnos. Espérame con la imagen, espérame, ¿eh? Pero sí que hasta ahí está bien. Y ocurre que este pesebre que está ubicado en el frontis de la municipalidad, que no es el mismo de siempre, es más pequeñito este, ayer ya tiene iluminación, se ha ido montando, faltan todavía algunos detallitos, yo aviso cuando, tranquilo, no me rompan la rutina, director, calmado, tranquilo. Oye, bueno, y tuvo mucha aceptación, más de 300 me gusta en el Facebook de la ilustre municipalidad de Buin. Y ocurre que usted va ahí, la paz, ¿cierto? Y la música, súbala la música, DJ. Ojalá que no la vote después Facebook. Claro, es como música de paz, ¿cierto? Bueno, y anoche, en la primera noche de este pesebre, llegó un pequeño niño Jesús. Una persona en situación de calle. Démosle nomás, que no halló nada mejor que, mire... Pero es que ¿quién nos acostaría en ese pesebre? Mira, en la parte baja ahí vemos a personal de Buin Seguro. Hay una persona justo detrás del fierro. Mira el niño Jesús. Porque más que nada como una imagen de buena onda, ¿cierto? De que tiene que haber sido tanta la paz que sintió este amigo que dijo, aquí voy a quedar, pues si al final
en un pesebre, ¿cierto?, con animalitos, con los Reyes Magos, con José María. En esa humildad, esta persona ahí se recostó para pasar el rato. Hasta yo me acuesto ahí, porque en el fondo está la Virgen María, está San José, resguardado por los animalitos. ¿Ah? Así que bueno, una imagen ahí que de verdad rompe un poquito la rutina, ¿cierto? Porque tampoco es una persona que le haya hecho daño al pesebre ni nada, sino que encontró que era el momento y el lugar preciso para pegarse ahí una pestañada. ¿Ah? Bueno, saluditos grandes. Ya pues, hoy saludos también a Nilda Garrido, que nos saluda en esta jornada también, en esta edición. Seguimos avanzando y nos vamos ahora con... Ah, bueno, ya le vamos a contar en una nota de Amantina Meléndez lo que se viene en Navidad. Se viene Cecilia Echenique, el encendido del árbol. Se viene una pequeña villa del Viejo Pascuero que se va a hacer ahí en la calle, al costado entre el Correo y el Banco de Chile. Se viene un carnaval, 4 días, 19, 20, 21 y 22. Estará en Maipo, estará en Buin Oriente, estará en Valdivia de Paine esta vez y en Buin Centro. Se espera para el próximo año poder aumentar más localidades o, pero ojo que esto no es para todas las villas o poblaciones, porque en la comuna de Buin tenemos cerca de 200 villas, poblaciones, barrios, sino que está enfocado a lugares céntricos para que la gente llegue a esos lugares a participar de la actividad. Es oficial, municipio de Buin comienza a prepararse para la Navidad. Árbol, desfile navideño, aldea de Navidad y muchas cosas más. Así que bueno, esta jornada, como vemos la imagen, porque ahí anteriormente, Jorgito, si se puede devolver un poquito, esta jornada, un equipo de... ahí incluso está nuestro director, a mano derecha de la pantalla, el de polera negra ahí con Adidas, ese es nuestro director, Jorgito Cofre, que participó también de manera simbólica en la entrega de adornos navideños donados, hizo una colecta para ornamentar este año el árbol de Pascua. Bueno, se viene mucho respecto de la Navidad. Eso, qué linda nota ahí, por supuesto, ya la vamos a estar conociendo. Estará disponible en las redes sociales de la ilustre Municipalidad de Buin. Ahora sí, nos vamos a Buin Seguro, Seguridad Ciudadana de la ilustre Municipalidad de Buin. ¿Y qué ha pasado en las últimas horas? Por supuesto, se lo contamos en algunos instantes. Le invitamos a ustedes también, por supuesto, a seguir nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Ilustre Municipalidad de Buin, para detectar cada cosa que va ocurriendo durante el transcurso del día. Primera noticia, siendo la 1:30 de la tarde de este miércoles, la unidad Buin Seguro concurre a calle Florín Román, frente a la caja de compensación Los Andes. En el lugar se trata de una adulta mayor, de nombre Silvia, de 80 años, quien era acompañada por su hija, quien manifiesta que mientras transitaban por la vereda de calle Florín Román, su madre tropieza con desnivel, perdiendo el equilibrio y cayendo con ambas rodillas, provocándole lesiones de consideración. En el lugar se le realiza toma de signos vitales, arrojando estos normales, y es trasladada por móvil 94 al servicio de urgencias del Hospital San Luis de Buin. Claro, cuando uno ya es más adulto, le cuesta un poquito más ahí poder levantar un poquito más, ¿cierto?, nuestras piernas, entre otras cosas. Y bueno, ese accidente se debió a un desnivel en la vereda, que ella obviamente no lo percibió, lo cual la llevó obviamente a perder el equilibrio y caer de rodillas a la vereda. Buin Seguro cuenta, como usted se da cuenta en la imagen, con paramédico. Hay un paramédico por turno que aparte ayuda a ver la situación de salud de la persona. También ayuda bastante en detectar alguna situación de gravedad para una derivación de acuerdo a la gravedad de lo ocurrido. Seguimos avanzando. Miércoles 16 de noviembre, 2:00 de la tarde aproximadamente. Colisión entre dos vehículos en la calle Manuel Rodríguez. Esto con San Martín. Una vez en el lugar, el equipo Buin Seguro se entrevista con don Pedro y doña Angélica, conductores de ambos vehículos, quienes por una mala maniobra de otro conductor, un tercero, se ven perjudicados. Ambos dos conductores llegan a acuerdo y se realizan intercambio de datos para cubrir los costos o los gastos de el accidente. Así que afortunadamente no pasó a mayores respecto de ese accidente de tránsito ocurrido en la calle Manuel Rodríguez. Ahí esa punta o esa intersección es bastante complicada, puesto que muchos vehículos se estacionan de mala manera a un costado de la calle Manuel Rodríguez, obstaculizando la circulación vehicular y lleva también a una alta congestión en esa zona. Siendo las 8:51 de la mañana, nos vamos ahora al centro Balmaceda, porque esta jornada de jueves
el equipo Win Seguro concurre a calle Pinto con Balmaceda por procedimiento de robo en kiosco. El equipo se entrevista con la señora Raquel, que manifiesta que en horas de la noche individuos habrían ingresado por el techo del kiosco sustrayendo mercadería de diferentes prendas de vestir. Se hace presente que la central Win Seguro tomó contacto con la 15ª comisaría manifestando que en la noche un carro de carabineros había recuperado las especies robadas y que estarían en la comisaría donde se traslada a la afectada para recuperar las especies. Saludamos también esta jornada a Orieta Lidueño y a Marisol Madariaga, que se suman a la sintonía de la transmisión por Facebook, Ilustre Municipalidad de Buin. Otro hecho ocurrido durante esta mañana ocurre en la farmacia Salcobram, quienes están aburridísimos de las mismas personas de siempre. Ya los tienen detectados, a ladrones que ingresan, sustraen mercadería, productos, entre otros. En esta oportunidad, la encargada, Marcela, de la farmacia Salcobrand de la calle Balmaceda, indica al equipo de Win Seguro que ya han sido reiteradas veces los hurtos en el local por parte de una mujer de tez morena, pelo negro, con chasquilla, altura mediana. Entrega imagen de cámaras del día 15 de noviembre de la mujer, ya que la del día de hoy aún no la rescata de cámara. Oye, bueno, ahí las tiene de caseras a las personas que trabajan en la farmacia Salcobrand, esta delincuente que obviamente saca mercadería de las góndolas y obviamente realiza la labor de, o sea, perdón, realiza la labor, realiza estos robos ahí, por supuesto, como mechera, ¿ya? Ese es el concepto, mechera. Personas que roban mercadería de las góndolas y las cargan en bolsas o bolsos u otros sin pagar el costo de esos productos. Atención, deudores de pensiones para hijos o hijas. Comienza una nueva, a regir la nueva normativa. Así que para que tomen precaución respecto de este procedimiento, ya estaremos ahí colocando en pantalla el apoyo, porque la verdad que yo antes de no me interesé mucho, pero bueno, tema visto por Amantina Meléndez. Registro de deudores de pensiones será vigente desde el 18 de noviembre. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el registro incluirá a aquellos alimentantes que no respondan a los compromisos respecto del pago de pensiones de alimentos, en la cual se creará este registro y de esa forma se podrá descontar de dinero desde otros métodos. Ya no va a ser voluntario, va a ser bastante complicado ahí para quienes tienen deudas grandes o quienes han tenido alguna relación y han, en base a esa relación o producto de esa relación, han tenido algún hija o algún hijo y que obviamente no se quieren hacer responsables de el desarrollo, la alimentación, el cuidado de esos niños. Así que ya estaremos contándoles más detalles y de lo contrario ustedes podrán encontrar esta nota también en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Win. Este sábado vuelve al estadio de Santa Filomena, o a la cancha de Santa Filomena de Viluco, el Festival de la Papa. A eso de las 12 del día se va a desarrollar una competencia, un concurso, en la cual las personas van a preparar platos donde el ingrediente principal es la papa. Aquí mi director me dice al tiro, ¿ah? Creativo mi director, ¿qué? Puré, dice, ¿ah? Papas cocidas, muy bien, papas fritas, claro, y papas mayo. No, pero hay muchas más, pastel de papa también, director, papitas doradas, en fin. Bueno, quienes quieran disfrutar de una actividad muy bonita, muy atractiva, la jornada de este sábado, en la cancha de Santa Filomena de la localidad de Viluco, se va a desarrollar nuevamente este, ahí están las papitas cocidas, ¿ves? Este festival gastronómico, pero con vecinos del sector, para que ustedes puedan acudir. Mira, ahí está, ¿ves? Ahí está el pastel de papa, estimado director. Bueno, la presidenta de la Junta de Vecinos nos cuenta detalles. Y aparte tendrán un espectáculo musical bastante atractivo, con valor de entrada de solo 1.000 pesos. Así que quienes no tengan panorama para la jornada de este día sábado, Festival de la Papa, aparte a las 12 del día, y en la nochecita van a tener ahí shows bailables, entre otros. Voy a tratar de compartirlo luego. Ahí está, eso. Mantenga, congele. A las 14:30, concurso Ponle Papa a tu plato. A las 15:30, tarde de creativa con Zumba. A las 5, presentación de la Escuela de Viluco. A las 6, Ballet Cuequero, Unión y Danza. A las 7,
Grupo Folclórico a Flor de Piel. A las 8, Carlos Encina. Buenayoro, humorista. A las 21 horas, Los Cumpas del Ritmo. Ahí, cuando ya baja un poquito el calor. A las 21, Los Cumpas del Ritmo. A las 22, Alanis Lagos. Dicen que ella es muy... está como prendiendo en el escenario de la música ranchera. Fernando Ortúzar, a las 11. Y a las 12, nos jodió justo el GC. Ahí, eso. Ahí está. Abigail Palma y los Charros de las Vertientes para cerrar el bailable del Festival de la Papa, la jornada de este sábado en la localidad de Santa Filomena de Viluco. Saludo a esta hora también a Andrea Jara, que se suma a la sintonía del Facebook de la ilustre Municipalidad de Buin. No, pues si nos queda una más, espérame. Ustedes saben que Mirko Geria, locutor, animador, conductor, publicista y otras cosas, es muy animalista. Y me dijo, Paulo, con esta nota la vamos a romper. Y parece que sí, porque tenemos harta gente en sintonía. Ven este gatito que está ahí. Mira, este Michu, Romina, mira. Es un gatito que está en la estación de trenes de Buin. Y las personas que pasan por la estación se preocupan de alimentarla, cuidarla. Algunos la han llevado incluso casita. Oye, en tu caso, para estar así como con que alguien la cuida, está media mal cuidada la gatita, la Romina. Bueno, esta gatita está en la estación de trenes de Buin y vive ahí, porque hay personas que le han regalado. Está bien, bastante a maltraer la Romina, ¿eh? Bastante a maltraer, le falta ahí un cambio de look. Y bueno, la gente que también trabaja en la estación la han adoptado y ella es parte ahí del sistema, pues. ¿Ah? Así que en esta oportunidad les vamos a mostrar esta nota que tiene que ver obviamente con esta gatita comunitaria. Lo normal es que sean perros. Pero aquí, mire, usted ve, tiene su portagato o su sistema para estar ahí encaramada, entre otras cosas. Así que saluditos grandes a la comunidad que participa del cuidado de esa gatita en la estación de trenes del Metro Tren. Y ahora sí, yo decía que el día está un poquito temperado afuera. Y claro, y efectivamente nosotros acá en el canal, antes de ayer con David, logramos activar el aire acondicionado. Aquí adentro hace mucho frío, pero está agradable. ¿Ah? Está bastante agradable. Temperatura actual 29 grados en esta jornada de día jueves 17 de noviembre. 29 grados la temperatura actual, que podría llegar a los 31, ¿cierto? La jornada de hoy, claro, acá abajo está, vamos a llegar a los 31 grados, soleado. La jornada de este viernes 32, va a similar un poco lo que ocurrió la jornada de este día lunes, que tuvimos temperaturas bastante altas. Y ya para la próxima, este fin de semana, el sábado 29 grados y el domingo 29, la verdad que es bastante agradable. Recordemos que siempre las temperaturas máximas se alcanzan a eso de las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque obviamente desde que sale el sol o el sol comienza a cubrirnos, en que alcanzamos el nivel máximo de temperatura es 2, 3 de la tarde. A esa hora hay que cuidarse, hay que tener mucha precaución. Por eso que también la temperatura más baja del día se registra entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando ya obviamente han pasado horas en que el sol nos ha dejado de acompañar. Así que 29 grados para la temperatura actual. Y se esperan 31 en esta jornada. Saludamos a ustedes, por supuesto. Si tienen preguntas, consultas, háganlas directamente a través del Facebook de la ilustre Municipalidad de Buin. Saludos a Marisol Madera, que nos dice, buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, Marisol. En Balmaceda yo también sufrí una caída, pero es por las raíces de los árboles. Esperamos que no haya sido nada grave y complicado, Marisol Madariaga, esa caída que nos señalas. José León, buenas tardes, saludos a José León, que siempre lo está viendo, ¿ah? ¿Eh? Andrea Jara, gracias, lindo, Paulito, muy amable, muy gracias por la buena onda, se agradece. Ya pues, Orieta Ledoño, también me gustaría hacer un mensaje tuyo, ¿ah? ¿Eh? No, ahorita ella es de la localidad de Alto Jagüel, le mandamos un gran saludo, y la verdad que nos tiene bastante tolerancia. Ella entiende, claro, obviamente. Ya pues, vamos a comenzar esta jornada contándole que Buin Seguro adquirió, gracias a una compañía de seguros, dos elementos, o el sistema, más que nada a través de un smartphone, que permite ir detectando casi de manera automática, al leer las patentes de los vehículos que están con encargo por robo. De esa forma, a ver, vehículos que andan en circulación, o detenidos, o estacionados, poder recuperarlos. ¿Quién nos cuenta? Amantina Meléndez. A
mis espaldas lo que estamos viendo es precisamente la autoridad, la alcaldía WinSeguro y también la asociación de aseguradores, porque hoy día específicamente junto a los equipos de WinSeguro se están instalando dos equipos, aparatos que van a poder detectar placas patentes robadas o con antecedente, y todo esto gracias a una nueva aplicación tecnológica llamada Safe by Wolf. El conductor lleva este teléfono lector de placa patente en la parte delantera del vehículo, y a medida que va viendo con el autofoco y con la cámara del teléfono, va captando las combinaciones de letras y números, que son las placas patentes, va a la inteligencia artificial, si hace match, le manda un aviso, hay un ser humano atrás que verifica que la C sea una C y no una G, y después de eso levanta una alerta de que el vehículo robado está circulando. Ocupamos el GPS del teléfono para que marque la ubicación geoespacial, le mandamos un WhatsApp al director de seguridad para que tenerlo bien ocupado que le esté llegando la alerta, le envía una alerta a la central municipal y además al mismo teléfono le dice al conductor al frente suyo y un vehículo con encargo. Este acceso no lo teníamos, teníamos que consultar las patentes, pero hoy día con este programa nosotros van a ir las camionetas a medida que se van desplazando por los distintos puntos de la comuna, van leyendo las placas patentes, es una cuestión fabulosa, de verdad que quedé muy sorprendido. Y que va pegando la alerta. Primero, si tiene los papeles al día, si está con permiso de circulación o no, si fue participó en algún delito en cualquier parte de Chile, también pega la alerta. Y de verdad que es un tremendo apoyo a la realización del trabajo que realiza nuestro equipo de WinSeguro. Esta aplicación ya está instalada en diferentes municipios y, ojo, a lo largo del país, no solamente de la región metropolitana, sino también en comunas, por ejemplo, más rurales como la nuestra de Win. Y, por supuesto, una aplicación que funciona de una manera muy rápida y efectiva, donde los diferentes inspectores van a tener la facilidad de poder utilizarla sin ningún problema. Durante la jornada de mañana también ellos mismos van a recibir la capacitación para poder estar adelante, lo que significa este nuevo adelanto. Nosotros hemos tratado de ser lo más transversales posible. Estamos en Putaendo, estamos en Lago Ranco, estamos en Cartagena, estamos en Caldera. Chile tiene que estar cubierto en cada uno de sus lugares. Y muchas veces los delincuentes ocupan estos lugares donde la gente se viene a vivir porque hay más tranquilidad, porque están un poquito más relajados para tratar de hacer sus fechorías. Y aquí juntos vamos a decirles que no vengan a Win, porque si vienen en un auto robado, los vamos a pillar y los vamos a meter presos, y además nosotros los vamos a perseguir en los tribunales. Si aprietan mucho en Santiago, ¿para dónde vienen los delincuentes? Vienen para estas comunas periféricas. Entonces, efectivamente, ahí es cuando nosotros necesitamos tener toda esta herramienta para detectar estas personas que de alguna manera vienen a cometer delitos que no son de la comuna. Sabíamos que muchas municipalidades, más de 100 municipalidades, ya la tienen a nivel nacional. Entonces, nosotros estábamos quedándonos un poquito atrás con esta aplicación, que de verdad que va a ayudar mucho la labor operativa de los inspectores municipales. Como nos comentaba ahí el experto, esta aplicación funciona de manera muy práctica y sencilla. Puede ir detectando a través de esto mismo los aparatos celulares, a través de la cámara que tienen cada teléfono, ir detectando la placa patente. Una vez esta presenta algunas irregularidades, es notificado de manera inmediata para hacer la coordinación con los equipos de seguridad. Todo en materia de ir resguardando la comuna en esta misma materia, y no solamente con este resguardo de esta nueva aplicación, sino también la próxima semana se espera que lleguen nuevos vehículos a WinSeguro, completando también la propia demanda de los vecinos de aumentar el nivel de seguridad en nuestra comuna. Así es, pues, importante herramienta ahí para que nuestros equipos de WinSeguro lo tengan en sus vehículos, así pueden detectar vehículos estacionados o vehículos en circulación y detectar vehículos que estén con encargo por robo, y de esa forma ayudar en parte a que esta ola de robos que nos afecta hoy por hoy a nivel nacional en cuanto a vehículos obviamente pueda reducirse de manera considerable. Seguimos avanzando en esta edición, 2 de la tarde con 24 minutos. Le mandamos un saludo a toda la gente que se conecta al Facebook de la ilustre Municipalidad de Buin. Es increíble, faltan cerca de 30 y... Estamos a 17, 18, 19, 20, 21, 24. Estamos a cerca de 36 días de que sea el 24 de diciembre, día en que el mundo cristiano conmemora o celebra el nacimiento del niño Jesús en el humilde pesebre. Bueno, y en la comuna de Win tenemos personas que son fanáticas de la Navidad y de todo lo que tiene que ver con el pesebre y el viejo pascuero, que son dos tradiciones distintas, una es más pagana que la otra. La del viejo pascuero es más pagana porque tiene que ver con regalo, con compra, con gasto, que eso se supone que se le saca a lo que es el rol de los reyes magos, que llegan con incienso, mirra y otras cosas más para sorprender al niño Jesús
por su nacimiento. Entonces, ya ahí los Reyes Magos crean este mal hábito de los regalos. Que nace un niño y que lleva el regalo. Bueno, entonces tenemos la división entre el viejo Pascuero y el niño Jesús. En fin, pero en Buin lo vamos a mezclar porque hay para todos los gustos. Y me sorprende la reacción de ustedes en las redes sociales de la ilustre municipalidad en cuanto a que les encanta lo que se está haciendo, ya sea el pesebre que se habilitó ahí en la municipalidad, o también cuando ya es el árbol de Navidad o también el trineo del viejo Pascuero. Esta jornada se recuperó una tradición. Un grupo de cerca de 40 funcionarios de la municipalidad de Buin, que ya venían haciéndolo en el 2017, 18, 19, le regalan al alcalde de la comuna de Buin en su día de cumpleaños o posterior arreglos navideños. Se hace una vaquita con toda la plata y se compran arreglos navideños para ornamentar el árbol de Navidad. Bueno, también se viene Cecilia Echenique para ir los primeros días de diciembre. Se viene la aldea de Navidad y se vienen 4 días en las cuales en Valdivia de Paine, Maipo Centro, Buin Oriente y Buin Centro va a haber un carnaval de Navidad. ¿Por qué no en cada población? ¿Por qué no en cada? Porque no dan los tiempos. En Buin hay más de 200 barrios. Necesitaríamos 200 días para hacer eso. Entonces, la idea es que las personas puedan concurrir a estos sectores más céntricos, ¿cierto? Porque hay que concentrarlo y acudir. Y el próximo año se espera hacer en otros lugares, si Dios quiere. Mirko Geria nos cuenta más acerca de los... Ah, no, perdón, con esto me despido ya. Mirko Geria nos cuenta respecto de esto. Le agradezco la sintonía del día de hoy. Saludos a Luis Arrau, que nos mandó un mensajito. ¿Lo tenemos? ¿Lo leo de acá? Perfecto. Luis Arrau nos dice, saludos desde Talca. Soy buinense, músico de antaño, de la época de Rodrigo Miranda. Harto años atrás, pues. Rodrigo Miranda, que era director de orquesta de algunos festivales, otro, nació en Buin, ¿eh? Negro Gárate, Tulio Parras, el Tulio, sí, es ordenado el Tulio, saludo a él. Juan Guillermo Soto, el papá de los chiquillos ahí que tienen esta agrupación musical de nuestra comuna de Buin. Tito Araya, Pepe Vaso, entre otros. Qué lindo, Luis Arrau, que estés en sintonía en esta jornada. Saludos también a Georgina Sánchez, Nilda Garrido Muñoz. Es lo mejor que pudo llegar a Buin para poder limpiar un poco la comuna. No, la aplicación de detector de vehículos robados. Norma Ulloa. Buenas tardes, Pablo. Muy bueno que llegue nueva tecnología a ayudar a mantener a nuestra comuna libre de delincuentes. Hoy están entusiasmando, más llegando más mensajitos. ¿Eh? A ver, ¿quién más? Alcanzamos a Janet Araya. Ella nos ve la localidad de Cerrillos. Ella es muy amiga de la presidenta de la Junta de Vecinos de Cerrillo, de la Mari Acevedo. Así que le mandamos un saludo grande a la localidad de El Cerrillo. Se va a enojar la Janet, que no va a ir para allá al carnaval, pero es que no se puede a todos lugares porque de verdad que es un montaje bien complejo. Y en el caso habría que venir a Buin Centro el día 19, 20, 21, 22, el día jueves 22, o ir a cualquiera de los otros 4 sectores donde se va a desarrollar esta actividad. Saludos también a María Bravo. Ahora sí. 2:28 p.m. Oye, gracias por la alta sintonía del día de hoy. Tenemos a cerca de 45 personas conectadas al Facebook. Recuerde que también tenemos la señal a través de Mundo Pacífico y también en www.buin.cl. Y la aplicación, pues, instale en su celular la aplicación para que usted pueda ver las semanas buinenses, rutinas, show, entre otros. Usted escanea ahí con su celular, póngalo más al centro, nomás con confianza. Agarre su celular, amiga, amigo. Y escanee este código con confianza, ¿eh? No le vamos a instalar ningún virus ni nada, y eso le va a permitir instalar a usted en su celular, en su smartphone, solo Android. Perfecto, solo sí, porque estaba ahí la Janet Araya con el otro. No, solo Android, Janet. La mayoría de los teléfonos, claro. Entonces escanee ahí el código y usted podrá instalar en su celular con Android la aplicación de Buin Somos Todos. Ya, eso. Cristina Rodríguez. José León. Muy bueno el noticiario. Gracias, José. Muchas gracias. Rodrigo Miranda Maipino. Muchas gracias por la... también allá teníamos la bici jazz. Siempre la gente nos recordaba la bici jazz cuando se hacían los bailables en la piscina de Maipo, antiguamente. El carrete no era... Es que me acá llega una foto. Estamos viendo ahí de qué se trata. Claro, me está llegando recién, pero ya lo comentamos, que nuestro alcalde nos manda la imagen de lo que mostramos al principio. Repitámoslo para que se viene conectando recién. Pero vamos a decir acá. Ahora lo estamos mostrando por el canal, la transmisión del Facebook de la ilustre municipalidad. Lo comentamos ahí que era un hecho bastante bonito. Que ocurre que yo tengo un teléfono acá al ladito, y voy también viendo los mensajitos que nos van llegando, y así no nos descuidamos.
Oye, repitamos la imagen que mostramos delante, pero partamos de nuevo. Primero que nada, vamos. ¿Me puedo pasar, chiquillo, cierto? Es que estamos con 45 personas viéndonos, disculpen, pero ustedes saben que esto no es todos los días. Ya, gracias, chiquillos. Aquí viene un programa ahora, que están ahí los chiquillos, están ahí preparados. ¿Están con micrófono? ¿Están con micrófono? Vengan para acá, vengan para acá. Venga. Vamos a mirar acá a la Jocelyn y al Ronald. Sí, porque ya yo estoy dentro del tiempo de ellos, así que... Córreme un poquito el mono. Eso, sácame el mono. Saludamos a Jocelyn, que está colocando el micrófono. La profe. Ronald está listo. ¿Cómo está, Ronald? Acá estamos todo bien. Buena, mono. Día jueves. Estamos con harta energía, por supuesto, esperando a toda la gente ahí para que esté en sintonía en las pantallas del Buin Somos Todos. Oye, hablamos que aquí hay afuera aproximadamente 29. Y Jocelyn también. Hola, a toda la gente. Eso, la profe Jocelyn. Oye, ¿vieron la imagen del momento de nuestra comuna de Buin? La imagen del momento. ¿El pesebre? ¿Sí? ¿El pesebre? Está maravilloso, la verdad. ¿Qué vieron ustedes? Vimos hartas cosas. Los animalitos que ahí están ya en el pesebre, ya para que la gente también vaya ahí al costado de la municipalidad, vaya y se saque una fotografía, ¿o no? Está buena, ¿eh? Sí, pero pónganos al pesebre, director. Oye, está muy bonito, todavía falta, porque sabes que el pintor que está pintando los muros de la municipalidad, justo ahora se me olvidó su nombre, y el director se va a acordar, va a pintar un fondo ahí, como ambientando el año 000. Claro. Ah, porque ahí era 000. Ahí los cabros le han puesto una cortina. Le dijimos al Jorge, en aquellos años no había cortina. Aire libre nomás. Yo se le pongo un poquito más para allá que no aquí cortar. Y al Ronald lo tiramos al medio. Vaya, yo sé. Al otro lado. Eso, ahí sí. El Ronald quedó bien cómodo ahí. No, estamos bien aquí. Oye, no, pero... soy el niño Jesús. Todavía no puede colocar el niño Jesús. Se nos quemó un poquito, ¿ah? Sí, es que el sol está muy fuerte. Sí. Se tostó. Usted es el rey mago, dice el director. Sí, ahí, usted es el rey mago que viene ahí desde otra nación. Oye, y volviendo al tema, mira, anoche, con esta música bonita, en el pesebre, que usted ve a un personal de Buin Seguro y detrás... ¡Para, congela ahí! Congelado. Detrás del fierro negro, hay una persona como que está ahí sentado, ¿cierto? Perfecto. Ocurre que a través de las cámaras de seguridad, porque esa imagen de cámara de seguridad se vio al niño... mire, tenemos un ensayo. A esta persona en situación de calle, a lo mejor iba de algún lado y no encontró nada mejor que... pegarse ahí su bajón. Dormía. Se tendió en la paja. Qué más bonito que... Pero lleno baja el hombre. Está resguardado por San José. Claro. Está resguardado por la Virgen María. Mira cómo lo mira la ovejita, la vaquita. La vaquita, y por los Reyes Magos. O sea, a cualquiera ahí, qué mejor, qué bendición. Es la mejor noche que ha pasado el hombre, creo. Sí. Pero lo bueno ahí que él se pudo cubrir también y dormir una siestecita, pasar un poquito la caña o quizá ahí... Oye, y yo quiero agradecer también a Jocelyn y Ronald, que también se sumaron con una campaña que hacemos todos los años. No la habíamos hecho últimamente por el tema de la pandemia, en el que algunos colaboradores de la municipalidad, como son los chiquillos, aportan una platita para comprar arreglos navideños para el árbol. ¿Por qué no lo hace la municipalidad? Porque la municipalidad no puede, ¿ya? Así que se le agradece mucho, chiquillo, eso. Así que ya vienen los chiquillos. Ya viene. Ahí vamos a estar. Así que lo esperamos a toda la gente que está en sintonía, que siga por el Buin Somos Todos. Ya viene el matinal de la tarde. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos. Vayan al estudio. Ya, ¿qué nos dice Orieta? Hola, Pablo, un tremendo saludo para ti. Te estimo mucho, me cae súper bien. Cuando puedo, me conecto. Muchas gracias. Ya, pues... con esta imagen y esta nota de Mirko Geria de cómo se viene con hartas cosas la Navidad. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Es oficial. El municipio de Buin ya comienza a prepararse para esta Navidad. ¿Para qué esperar a diciembre? La Navidad es la festividad más querida del año. Nos llena de paz y también de alegría. Es por esto que desde el municipio comenzaron a ponerse a tono con esta fecha. En esta nota te contaremos sobre todas las novedades que tendremos en Navidad. El alcalde Miguel Araya nos cuenta un poco más sobre ello. Estamos a 38 días en la Navidad. Bueno, ya hemos partido con la instalación de lo más importante de la celebración de la Navidad, que es el pesebre, que está en el frente del municipio. Después de 2 años y medio que han sido muy difíciles, queremos retomar la actividad, principalmente pensando en los niños y niñas y las familias que quieren esta tradición. Así que agradecer el compromiso de los equipos y estamos haciendo un trabajo y preparando una actividad de Navidad con varias actividades en distintos sectores
y también obviamente la principal que va a estar en el Centro Cívico de Buin. Invitar a vivir la Navidad, que no se vuelva todo consumismo. La Navidad son gestos, cariño, ambiente familiar, experiencias bonitas, principalmente para los niños, y es lo que queremos hacer después de estos tiempos en los que han sido bastante difíciles para muchos. Tenemos 4 pasacalles que vamos a tener en distintos puntos de la comuna y les vamos a ir informando. Tenemos el pesebre, tenemos el árbol navideño y otras sorpresas que estamos preparando ahí para los niños. Vamos a tener el buzón del viejito pascuero y tenemos hartas cosas que sabemos que le va a hacer muy bien a los niños retomar estas fiestas después de este tiempo difícil. Los trabajadores del municipio de manera voluntaria realizaron una donación para poder comprar adornos para el árbol navideño que lleva más de 5 años en la comuna de Buin. Jimena Celada, encargada del Centro Cultural, nos cuenta sobre algunas novedades y sorpresas y además también sobre esta tradición que tienen en el municipio. Es una tradición, ¿eh? Para el cumpleaños del alcalde nosotros todos juntamos platita y le regalamos adornos para que podamos renovar todo del árbol de Pascua. Oye, si tenemos mucha sorpresa, el día sábado 3 de diciembre encendemos nuestro árbol de Navidad, que ya llevamos 5 años, pero no lo pudimos hacer en tiempos de pandemia, así que este año lo retomamos y vamos a partir también con el coro del adulto mayor, el coro polifónico, con sus villancicos a eso de las 7 de la tarde. Y después vamos a tener a las 8 pasadito Cecilia Echeñique también cantando todos sus villancicos. Oye, también vamos a tener una aldea aquí en el interior, en un patio interior de la municipalidad, en donde desde la quincena de diciembre van a poder venir jardines infantiles, colegios, quien quiera venir a ver esta aldea navideña lo van a poder hacer. Así que todos perfectos, todos invitados. Jorge Sánchez, del área territorial, en compañía de su equipo, son los encargados de instalar el árbol navideño y también de armar el pesebre que vemos en imágenes. ¿Cuándo estará listo el árbol? Le hicimos esta pregunta a Jorge. Contarle a los vecinos que el pino navideño de la municipalidad es un pino que tenemos hace ya 5 años, el mismo pino que con gestión municipal se pudo comprar, así que un pino totalmente correspondiente a la municipalidad, que todos los años nosotros lo armamos y lo desarmamos, está guardado en una bodega, así que invitamos a los vecinos, el 21 iniciamos con el armado, con el montaje del pino, así que el día 3 y será en encendido de este hermoso pino navideño. Contar a los vecinos que el pesebre fue un préstamo de la iglesia de Buin, por eso invitamos a todos los vecinos a cuidarlo. Este trabajo lo realizó el equipo territorial correspondiente a la administración municipal de la municipalidad de Buin. También tuvimos aporte de privado, ya que el muro se hizo con ladrillo crudo, como le llaman algunos, que es más parecido al adobe. Se invitaba a todos los vecinos a tomarse una linda fotografía en el pesebre, ya sea en el día, en la noche, y cuidarlo. Con desfiles navideños en diferentes puntos de la comuna, árbol gigante, aldea de Navidad, pesebre y mucho más en Buin, comenzamos desde ahora, en noviembre, a vivir la Navidad.